tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda continúa acercándose a temas de interés de nuestra población y hoy estaremos hablando sobre la composición, las misiones, las principales tareas y cómo enfrenta las circunstancias actuales el grupo empresarial del transporte automotor. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde acá en nuestro panel el ingeniero Oscar Alberto Carvajal Serrano, presidente de este grupo empresarial, el ingeniero Aidel Ramón Linares León, director general de la empresa de ómnibus nacionales, el ingeniero Walter Luis Duberger, director general de la empresa Viajero, y el compañero Jaime Morera Esteves, director general de la empresa Taxi Cuba. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, información de primera mano sobre este grupo empresarial, los servicios que brinda a nuestro pueblo, que van desde elementos tan importantes como los ómnibus escolares, los ómnibus nacionales, la hemodiálisis y otras muchas cosas de las que ustedes podrán enterarse hoy acá en nuestro programa. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra emisión de esta tarde. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, asistió hoy a la toma de posesión del reelecto presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. En una hermosa mañana, soleada pero fría, Cyril Ramaphosa inició un nuevo mandato al frente de los destinos de la nación austral, en una dilatada y vistosa ceremonia que, según lo previsto, reunió a sudafricanos de todos los orígenes, estilos de vida y orientaciones políticas. A la investidura asistieron monarcas, jefes de Estado y gobierno, en su mayoría de países del continente africano, y otros altos dignatarios, entre ellos el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Presentes también exmandatarios sudafricanos y altos funcionarios de administraciones anteriores. La ceremonia dio inicio con oraciones de las diferentes religiones presentes en el país africano. Posteriormente, el presidente del Tribunal Supremo, Raymond Tshondo, tomó juramento al reelegido mandatario. Al dirigirse a los presentes en su discurso inaugural, Cyril Ramaphosa expresó que en las recientes elecciones, el pueblo de Sudáfrica dio a conocer sus deseos y preocupaciones. Nosotros, dijo, aceptamos los resultados de los comicios y decimos que sí. El pueblo ha hablado y se hará su voluntad. Al término de la ceremonia, el presidente sudafricano saludó a los dignatarios invitados a la toma de posesión, entre ellos el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, con el que departió brevemente. Este miércoles comienza la séptima administración desde el nacimiento de la Sudáfrica Democrática en 1994. Por vez primera desde entonces, estará dirigida por un gobierno de unidad nacional en el que, junto a la principal fuerza política del país, el Congreso Nacional Africano, participa también la hasta ahora opositora Alianza Democrática junto a otras organizaciones. Preservar lo alcanzado en las últimas tres décadas deviene entonces el gran desafío. Desde Pretoria, Sudáfrica, Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. Bueno, Sudáfrica, un país al que nos unen lazos primero de presencia nuestra en contra del régimen sudafricano y por supuesto a favor de la lucha anti-apartheid encabezada por Nelson Mandela, y después con ya la llegada de la democracia, como decía Héctor, a ese país, pues también la coordinación estrecha en eventos internacionales, en los escenarios internacionales con el gobierno de Sudáfrica y la defensa común de los intereses de los pueblos del sur. Noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces del grupo empresarial de transporte automotor. Acompáñenos. Bueno, comenzamos la primera de dos mesas redondas destinadas a hablar sobre la composición, las misiones, las tareas que hoy cumple el grupo empresarial automotor. Como en estas emisiones de doble programa,
pues estarán disponibles desde ahora mismo los teléfonos 7838-4562 y 7838-4369, que gentilmente Radio Rebelde siempre nos cede para que usted pueda hacernos llegar, saber su opinión, su interrogante, lo que quiera, pues apuntar sobre este tema que estaremos hablando esta tarde. También está disponible nuestro correo electrónico mesaredonda@ideasm.cu para que usted haga llegar sus opiniones, y mañana estaremos en Foro Digital desde temprano en la mañana en Cuba Debate. Pero hablemos del Grupo Empresarial de Transporte Automotor, y nada mejor que empezar hablando con su presidente, el ingeniero Oscar Alberto Carvajal Serrano. Oscar, ¿cómo se crea este grupo empresarial? ¿Cuál es su estructura hoy? ¿Cuáles son sus principales misiones y cómo las cumple en medio del escenario complejo que tiene hoy el país? Bueno, buenas noches, Randy, para ti, para toda la teleaudiencia, para todos los trabajadores del equipo de la Mesa Redonda. Nos complace que esta Mesa Redonda se esté celebrando en el marco de la jornada que se realiza por el Día del Trabajador del Transporte, y que sirva esta Mesa Redonda para felicitar a todos estos trabajadores que son muy sacrificados en esta honrosa tarea de transportar pasajeros y carga por todo lo ancho y largo del país. Se celebra el 28, ¿no? El día 28 de junio, cómo no. Bueno, la OSDGEA. La OSDGEA es un grupo empresarial que se constituye el día 3 de enero del 2014. Quiere decir que estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Nos encontramos en el 10º aniversario de fundación. Se constituye primeramente porque era un perfeccionamiento que estaba realizándose en el Ministerio del Transporte para separar las misiones estatales de las empresariales. Y ahí surgieron 4 OSDE, de las cuales estamos hablando ahora del servicio de transporte automotor. Esta está constituida por 18 empresas que están en diferentes bloques. Tenemos 4 bloques de empresas por los servicios que prestan. Vamos a hablar de las empresas que transportan sustantivamente, las cuestiones sustantivas que sustentan la OSDE. Estamos hablando de la transportación de carga y de la transportación de pasajeros. En la transportación de carga tenemos 2 empresas. La empresa Encarga, que es la líder en transportación de carga general, es una empresa que se dedica a la transportación de carga desde los puertos, desde los centros de carga y descarga, hasta los almacenes. Quiere decir que no hace distribución, solamente lo lleva hasta los almacenes provinciales de las mayoristas o de las empresas que después se hacen las distribuciones. Eso, por eso tiene un núcleo entonces fundamental de la cadena de transporte, economía interna, ¿no? Cómo no, cómo no. Estas 2 empresas, ahora vamos a hablar de la empresa de transportación de contenedores, la ENOP, que se dedica a la transportación de contenedores, que ahora en estos mismos momentos, como noticia podemos dar, que están realizando la transportación de los contenedores de fotovoltaicos que están arribando al país en unión con la ORTEI, la Operación Puerto Transporte Economía Interna. Ahí están transportando también los transportistas de la Unión Eléctrica Nacional, los compañeros de los ferrocarriles, hermanos nuestros. Sí, noticia de este momento, se está transportando nuevos paneles solares para los parques que se van a construir en el país desde los puertos hacia su destino, ¿no? O sea, exactamente. Ahí pasamos al segundo bloque, que es el de la transportación de pasajeros, donde está integrado por 4 empresas. Está la empresa de transportación de trabajadores, Transmetro, como se conoce y aparece en los ómnibus de ellos, que se dedica a la transportación. Surgió para hacer transportación de los trabajadores del turismo, pero posteriormente se le fueron adicionando sectores priorizados como Biocuba Farma, los aeropuertos, en fin, todas estas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo del país. También lo integra la empresa de transporte escolar, que como bien su nombre lo indica, su tarea fundamental es transportar estudiantes y profesores del MINE, pero también hacen otras transportaciones y muy sensibles, como se dedican también las transportaciones de Medibú a cortas distancias, porque la transportación de Medibú a larga distancia se realiza por la empresa de ómnibus nacionales. Aquí los compañeros de escolares realizan todas las transportaciones de 261 escuelas especiales, que es algo notorio diariamente estos estudiantes. Hay estudiantes que se sensibilizan tanto con estos trabajadores que el día que el chofer de ese ómnibus no puede porque se enfermó, porque está de vacaciones, hasta hacen un poco de rechazo porque ya lo sienten como parte de la familia. La confianza de que ya tienen con ese chofer. Cómo no. Bueno, te hablaba de la empresa de ómnibus nacionales, que hoy no, Aidel estará aquí y podrá explicar, argumentar algunas de las cosas a las cuales se dedica esta empresa.
surge para transportar las salidas nacionales, que son todas las que tocan a La Habana, desde los municipios, desde las cabeceras provinciales a La Habana, y también las salidas interprovinciales que se realizan entre cabeceras de distintas provincias o municipios de desarrollo económico sustancial que se comunican entre sí. Esta empresa también hace otros servicios, servicios de flete, sobre todo servicios de primer nivel a la dirección del país, de lo que solicita. La transportación de la Asamblea Nacional son hechas siempre por la empresa de Ómnibus Nacional, lo cual nos enorgullece, que tienen la confianza de que se realice por esta empresa transportista. También se realiza la transportación de los colaboradores que arriban al país aquí esta otra empresa, esta empresa también realiza transportaciones intermodales. Cuando hablamos de intermodal, hablamos de la transportación del barco, cuando vienen los compañeros de Gerona que llegan a Batabanó, bueno, ahí se montan en el ómnibus de la empresa de Ómnibus Nacional y vienen para La Habana y viceversa cuando van de retorno de La Habana hacia Gerona. Y el servicio intermodal que se realiza en el tren, sobre todo en el tren de Manzanillo y en el tren de Guantánamo, cuando arriban a Guantánamo, se trasladan hasta Baracoa y cuando llegan a Manzanillo, van hasta Niquero y hasta Pilón. Aquí tenemos la otra empresa transportista que nos queda, la empresa Taxis Cuba, que tenemos a Jaime también, que es uno de los panelistas de la mesa de hoy, donde realiza varios servicios. Está el servicio de alto confort, que es el que se origina para prestar servicio al turismo a través de las ventas que realizan las agencias de viaje del Mintur. Y están también los servicios regulares, que era antes la empresa de Cuba Taxi, que se integró a la empresa Taxi Cuba. A esta empresa también se le unió las gacelas cuando llegaron y los triciclos de combustión y los triciclos eléctricos que se enrutaron. Entonces surgió una empresa filial aquí en La Habana que se llama Metro Taxi, que es la que se encarga ahí en La Habana de las gacelas y de los triciclos, y en el resto del país está integrado a la parte de Taxis Cuba y ha tenido una buena acogida por la población en estos lugares donde se han hecho, en la transportación a corta distancia, los triciclos eléctricos en los barrios, ha tenido una muy buena acogida. Después el otro bloque de empresa que tenemos de los servicios de mantenimiento, de reparación y revisión técnica automotor. Ahí contamos con la empresa de Motorcentro, que tiene un personal altamente calificado, tiene talleres. Tradición de trabajo. Con mucha tradición de trabajo y esfuerzo. También tenemos la empresa MCB Servicio, la Mercedes-Benz Servicio, con los talleres que están a lo largo del país. Y la revisión técnica automotor, estamos hablando del Somatón. El Somatón, como se le conoce. Normalmente, que hace diagnóstico, no solo entrega el certificado de que el carro está apto, sino pueden ir ahí para que se le hagan algún tipo de diagnóstico. Recientemente fue utilizada, en varios días atrás, hasta el día 15, hacer diagnóstico de los vehículos armados por parte en espera de que salgan esos vehículos ya certificados con las normas aprobadas. Y es algo fundamental porque la población revisa dónde tiene problemas y ahí va realizando algunos ajustes para cuando ya se aprueben las normas, coger y pasarlo y que ya apruebe. Bueno, el otro banco de empresas, estamos hablando de empresas de venta de pasajes y de servicios generales. Aquí tenemos la empresa de viajeros, de servicios, reservaciones viajeros, que su director general, el compañero Walter, también es otro panelista de la mesa de hoy. Ahí se comercializan los pasajes. Primeramente empezaron con los pasajes automotores, los pasajes ferroviarios y los pasajes marítimos, los pasajes interprovinciales. Son los que se comercializan aquí. No se comercializa pasajes del servicio urbano ni del servicio del plan turquía. Eso me gustaría aclararlo acá, porque incluso nosotros mismos decíamos, bueno, lo atienden al menos el transporte urbano en los territorios y el transporte intermunicipal es responsabilidad de las empresas de transporte en los territorios, no de este grupo empresarial. Es así. Es correcto lo que usted explica y son subordinadas a los gobiernos de cada una de las provincias. Otra de las empresas que conforma nuestro grupo es la empresa AXE, que es la comercializadora
por excelencia de todos los productos, de todas las partes, de piezas agregados que logramos nosotros adquirir. Y tiene comercialización mayorista, pero tiene comercialización minorista también. Tiene una red de tiendas por todo el país con páginas web que se logra vender, hacer ventas online, se llevan, cuenta con equipo, con vehículos para el traslado de sus recursos, una logística para eso que puede adquirir un recurso que esté en La Habana y no demora más de 48 horas en que ya esté en la provincia, usted pueda ir y recogerlo en la tienda de Axe. También tenemos una empresa publicitaria, Publicentro, que, como bien su nombre lo indica, es una empresa de publicidad, se hacen logos, se hacen un grupo de cuestiones de esta relacionada con su objeto de publicación. Tenemos también la empresa Tramo, que es la empresa, la Escuela de Educación Vial y Conducción, con una gran acogida, existe en todos los territorios, es una empresa muy dinámica, es una empresa que se ha acercado a las universidades, se ha acercado a la población, se hace ferias prácticamente todos los meses en los barrios, coordinado con los territorios, y ha tenido una buena acogida últimamente, nosotros lo vemos en las redes. Es una empresa chiquita, pero es una empresa que es una fortaleza tenerla, porque además educa no solo a los conductores, también educa a los peatones, cómo desarrollarse en la vía. Y todos los choferes profesionales después tienen que volver a pasar por ahí para hacer su revalidación, ¿no? Es correcto, así es. También tenemos la empresa de comunicaciones y electrónica, GECON, que esta es la empresa que se dedica a dar mantenimiento y también a colocar los GPS, el control de flota a todos los equipos que hoy lo usan en el país. Imagino que le dé servicio no solo a ustedes, sino incluso a otros organismos. A otros organismos, es correcto. La empresa de servicios de información del transporte, Citran, es otra empresa chiquita, pero es una empresa que genera muchas cuestiones que son bien recibidas por la población, y te podemos estar hablando de la PK Viajando, que se utiliza para la comercialización de pasajeros. Es algo que también que ha llegado para coger y aliviar al cubano que no tenga que ir a hacer una cola directo en una agencia, sino que pueda adquirirlo por la APK. Ahí han salido algunas preocupaciones de que cuando van ya se han comercializado, y esto va un poco que con la cantidad de servicios. Hay más demanda que la posibilidad de servicio, y eso atenta, por supuesto, contra algo que sin duda desde que apareció ha sido una contribución, pero bueno, seguro de eso nos va a hablar su director ahorita, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos una empresa de construcción, de mantenimiento y construcción. Aquí en La Habana se dedica fundamentalmente a toda la parte de los túneles, el túnel de línea, el túnel de Bahía. Es una empresa que también hace mantenimiento constructivo, se es contratada por otras en las empresas del propio grupo, del Mitran y fuera del grupo también. Una empresa de diseño, Tramproy. Muy especializada, hace diseños geniales, tiene contrataciones incluso en la zona de desarrollo de Mariel. Esto ha sido muy bien, utiliza la tecnología BIM, es una de las pocas que lo utiliza en el país. Cuenta con un personal excelente, un grupo de dirección fenomenal, y además atiende clima, tiene un grupo de actividades asociadas que siempre son bien recibidas. Y tenemos una sociedad mercantil 100% cubana, Transime, que se dedica a la gestión de proyectos con la participación extranjera en la actividad en las ramas automotor. Nosotros lo utilizamos ahí, cogiendo los dividendos de la MSB comercial, y entonces tratamos de coger y enfocar para varios proyectos para ver cómo nosotros podemos lograr exportar servicios nuestros e ingresar la divisa que tanta falta nos hace para desarrollar el país. Bueno, estas son las empresas que integra la OCDE, la OCDEGEA. ¿Cuántos trabajadores tienen hoy? Esta OCDE tiene 16.487 trabajadores y cuenta con 12.298 medios automotores, entre ellos 1.134 camiones, 4.296 ómnibus, y el resto está en 6.836 autos, caselas y triciclos, que son los que pertenecen a la empresa de Taxis Cuba.
la serie histórica desde que se constituyó la OSDE en la transportación de carga ha mostró un ascenso desde el 2014 hasta el 2017. A partir de ahí experimentó una meseta del 18 al 19, posteriormente una caída, y esto corresponde a la contracción que hubo por el tema de la COVID-19 en todo el mundo. En el mundo, y nosotros que somos parte del mundo también, nos afecta mucho más. La serie histórica en la transportación de carga, podemos ver, en la transportación de pasajeros, disculpen, podemos ver que asciende desde que se crea el grupo hasta el 2019, tiene una caída en la parte de la COVID del 2020 al 2021 y después muestra una recuperación que va teniendo desde el 2021 hasta el 2023. Explicar ahí que la OSDE de nosotros, como se explicaba, se argumentaba, al no realizar las transportaciones intermunicipales y urbanas, lo que transporta son 260 millones de pasajeros en un año. La mayor actividad corresponde a las empresas del gobierno, a las empresas locales, que son las que más transportan por los servicios urbanos que ellos realizan. Y en el orden de las cargas estamos hablando de 9 millones de toneladas que se transportan. Que se están transportando. Y esto corresponde también a la economía, a cómo va surgiendo la economía. En el escenario actual, la OSDE ha ido experimentando un grupo de transformaciones. Hemos ido revisando la estructura de la OSDE. Se han constituido 24 empresas filiales y tenemos 4 MIPIMES estatales. ¿En qué áreas, por ejemplo? Tenemos una MIPYME estatal en la revisión técnica automotor, en la empresa de revisión técnica automotor. Tenemos una en la empresa de transportación de trabajadores dedicada a la logística, muy buena. Está en Holguín, Meca 5, incluso su sindicato, han sido reconocidos. Tenemos la otra, que es Pavifrío, una que se está constituyendo ahora, se está creando, que es para producir pavimento frío, que tanta falta nos hace para el bacheo y las reparaciones de la vía, ¿no? Para el bacheo, sí, cómo no. Bueno, el escenario actual también nos ha llevado, y yo digo que ha sido algo muy bueno, en el proyecto que está llevando nuestro ministro, que lo lidera, el proyecto Desafío. Y es un tema que es una página web, la página web de él, donde él hace publicaciones referente a todo, las actividades del Ministerio del Transporte y todo lo que tiene que ver con el Ministerio del Transporte. De eso estamos hablando, que se han realizado hasta la fecha 88 publicaciones, correspondientes a los TGEA, 27. Los temas que más se han tocado son los temas que más le interesa a la población. Los triciclos eléctricos, los ecotaxis, los Medibú, la Escuela de Educación Vial, sobre el tema de la revisión técnica automotor. De esto se ha recibido, Randy, un total de 3.642 comentarios que requieren seguimiento constante y a lo cual nosotros tenemos destinados grupos de trabajo para poder ir dándole respuesta a los mismos. Bueno, es parte de esa dinámica que el ministro Eduardo le ha puesto también al Ministerio del Transporte, lo reconocía el presidente en su programa desde la presidencia, y que nosotros también queremos aportar. Están los teléfonos, como decíamos, disponibles de Radio Rebelde para que usted nos llegue a llegar su opinión, también nuestro correo electrónico, y mañana estaremos en el foro digital. Pero de toda esta actividad hemos escogido, por supuesto, son tantas empresas que hemos escogido para que vengan hoy a la mesa los que tienen un impacto más directo en la población, y con ellos estaremos hablando en los próximos minutos de nuestro programa. Siga con nosotros, estamos en Mesa Redonda con el Grupo Empresarial del Transporte Automotor. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla.
La empresa de ómnibus nacionales mantiene una programación diaria de salidas y arribos hasta y desde casi todos los rincones del país. La programación en sí está compuesta por un grupo de rutas de carácter nacional, un grupo de rutas de carácter interprovincial que conforman en su conjunto la programación nacional unido a los servicios intermodales que se prestan y unidos a los servicios de las rutas de Medibú. Esta programación en la actualidad, su índice de puntualidad se ha visto afectada en gran medida producto de la situación energética que atraviesa el país y producto también a los problemas técnicos que tenemos en la empresa debido al desabastecimiento de partes, piezas y accesorios. Muchas insatisfacciones trajo la salida de la lista de espera a Pinar del Río de la terminal de ómnibus nacionales a Villanueva. Hemos diseñado una dirección de relaciones públicas con un grupo de atención a la población que recepciona todas las quejas y le da seguimiento a las quejas que entran por las vías formales que existen, así como por las quejas que entran por la vía digital. Se ha evaluado y ya se ha hecho público que esa lista espera al final del río se va a reubicar en la estación ferroviaria de Almendares, una terminal ferroviaria que está en el destino, va a beneficiar directamente a los pasajeros porque al estar en el destino directo de Pinar del Río, ahí también va a confluir en esa terminal la ruta ferroviaria Habana-Pinar del Río. Tienen acceso al tren Habana-Artemisa, al tren Habana-Batabanó, al tren Habana-San Antonio. La tensa situación económica actual también se ve reflejada en ómnibus nacionales. No disponemos de la totalidad de la divisa convertible que necesita la empresa para el funcionamiento total y elevar el CET. Hoy el coeficiente de disponibilidad técnica no sobrepasa el 60%, lo que significa que tenemos alrededor de unos 203 ómnibus que permanecen rotos. Nos afecta grandemente todo lo que está relacionado con el tema lubricantes y grasa, que afecta los mantenimientos, dilata los mantenimientos y alrededor de unos 20 vehículos permanecen en mantenimiento en lo que se resuelven los problemas de lubricante. Para tratar de encontrarle una solución a la carencia de divisas, la empresa recurre a Vía Azul. Esta empresa está de cara al turismo, tiene 9 rutas que trabajan diariamente con unas 18 salidas en todo el país, con una estabilidad en el servicio y que esa es la fuente de financiamiento principal con que cuenta la empresa para revertir esa divisa convertible y ponerle el frente al coeficiente de disponibilidad técnica, levantar. Es en extremo complejo prestar un servicio que tiene como mayor referente al año 2019, donde las condiciones eran otras. Sin embargo, ómnibus nacionales no se detiene en la búsqueda de soluciones para mejorar, en la medida de lo posible, el servicio a sus usuarios. José Tuñón y Mario Herrera, especial para este espacio. Bueno, y aunque ahora no está de azul como en el reportaje, está de blanco acá en la mesa redonda. Nos acompaña el ingeniero Aidel Ramón Linares León, director general de la empresa de ómnibus nacionales. Aidel, y quisiera pues ampliar un poco la información que nuestros compañeros del canal Habana nos traían desde allí, desde la propia sede de la terminal de ómnibus nacionales. ¿Cómo anda hoy los ómnibus nacionales? ¿Cuáles son hoy las prioridades en la transportación? ¿Cómo se logra sortear esas dificultades que tiene todo el transporte en el país con los combustibles, con los lubricantes, con las propias piezas de repuesto? ¿Y cómo hacer, sobre todo, para enfrentar un asunto que siempre ha sido preocupación, más allá de las mejores y los peores tiempos en cuanto a la técnica, que es la calidad del servicio a la población? Bien, Randy, en primer lugar reiterar el saludo a los amigos televidentes y también a los radio oyentes, porque usted estaba aportando los teléfonos de la vía radial. La empresa ómnibus nacionales es una empresa que tiene experiencia en el servicio que presta. Fue creada en enero del año 2012 a raíz de la extinción del antiguo grupo empresarial Astro, es decir, la Asociación de Transporte por Ómnibus. En estos 12 años, por supuesto, la empresa ha venido evolucionando en su estructura funcional y hoy conta con 17 unidades productivas, de ellas 14 son unidades empresariales de base y 3 fueron constituidas como empresas filiales. En su estabilidad funcional es una empresa que tiene como recursos fundamentales el potencial de trabajadores que saben hacer las cosas, que tienen una experiencia. Hoy cuenta con 2.830 trabajadores emplantillados y de ellos 810 corresponden a los choferes de ómnibus A, el factor clave que mueve la producción de la empresa. El total de trabajadores tiene un promedio de edad de 52 años. Sin embargo, los choferes profesionales que tenemos, ese factor clave, tiene un promedio de edad de 56 años.
lo que dicta mucho de la experiencia acumulada que tienen, la mayoría con muchos años en actividad de la conducción de ómnibus. Por lo tanto, es una de las fortalezas que la empresa exhibe hoy. Y eso nos hace también tener indicadores de accidentalidad regularmente bajos, a pesar de la cantidad de kilómetros que se recorren y de la actividad diurna y nocturna que la empresa realiza. Esta empresa, para realizar la actividad principal que debe cumplir el Estado socialista, cuenta con un parque de 603 medios de transporte, ómnibus. De ellos, 507 están de cara a la programación nacional, dígase servicio de ruta, dígase servicio de flete, tal y como explicaba el ingeniero Oscar. Y 96 están en esquema de arrendamiento, que fueron ómnibus que estuvieron paralizados por diferentes causas y se decidió en un momento determinado arrendarlo. Estos medios, los 507 ómnibus estos que prestan servicio, están de cara al interés principal, que es la transportación pública de la población. Y en este sentido, la empresa presta un servicio de rutas interurbanas y con un potencial en la actualidad de 114 rutas activas. En un momento determinado, la empresa tuvo 156 rutas funcionando. Lo que hoy representa, así en el año 2019, que fue un momento de lucidez en el servicio. Esto representa el 73% hoy activo del total que existió en aquel momento. Por lo tanto, estamos en desventaja y marca una diferencia, por supuesto, que está de cara al pueblo y es una demanda insatisfecha que tenemos. Y con muchas razones, esto es una de las cosas que generalmente la solicita mucho la población. ¿Se baja en ruta? Que se restablezca el servicio que existía en un momento determinado, antes de la pandemia. Se baja en ruta y se baja también en frecuencia, ¿no? Se bajó en nivel de ruta y se bajó en la frecuencia y está reflejado en los niveles de transportación de pasajeros que vamos a comentarles más adelante. Esta estructura de las 114 rutas están divididos en varios servicios. Pero hay 58 rutas del total que tiene un carácter nacional. Y decimos carácter nacional porque tocan y vinculan a la capital del país con el resto de las cabeceras provinciales o con algún municipio de interés marcado, de interés económico-social marcado. Hay 43 rutas que tienen una estructura o un vínculo netamente interprovincial que unen capitales de provincia o unen municipios de interés económico-social marcado con capitales provinciales. Santa Clara, Santiago, por ejemplo. Sí, Santa Clara, Santiago, o podemos decir Santiago, Manzanillo. Ajá. Une Manzanillo con Santiago de Cuba. Hay 8 rutas que prestan servicio especializado de Medibus, tal y como explicó Oscar, y que lo hacemos a medias y largas distancias. De ellas hay 6 rutas que tocan La Habana directamente y benefician a aquellos pacientes que tienen tratamiento en los hospitales nacionales, en los institutos, y hay 2 rutas que se mueven interprovincialmente, dígase Guantánamo, Santiago de Cuba y Santi Espíritu, Santa Clara, en ese orden. Y hay 5 rutas que tienen un carácter o son intermodales, porque están vinculadas a otra modalidad del transporte y que vinculan los pasajeros de origen-destino con 2 modalidades o más del transporte. Dígase ahí, en ese caso, tal y como mencionó Oscar, están los servicios que vinculan a la navegación marítima de... El ferry de catamarán. El ferry de catamarán, que es contra La Habana, y hay 2 rutas que trabajan por temporada. En el verano y en fin de año, que sería Santiago de Cuba, Batabanó, que se origina en Santiago de Cuba, y Pinar del Río, Batabanó. Es decir, son las 5 rutas que están activas en ese servicio. Y en el caso de las rutas existe un grupo de rutas, como bien decía, las que están vinculadas a estos servicios intermodales, que están las que tocan el ferrocarril. Es decir, que están vinculadas netamente a la actividad ferroviaria, a los trenes nacionales, que serían un vínculo que existe al arribo del tren nacional a Manzanillo, que vincula Manzanillo con Pilón y Manzanillo con Niquero, y otra que vincula al tren nacional de Guantánamo con la ciudad de Guantánamo y Baracoa, dígase en ida y en regreso. Estos vínculos son al arribo del tren y a la salida del tren. Hasta ahí el esquema de ruta que mueve la empresa Ómnibus Nacional. Ahora hay un grupo de servicios que se realizan en función de la economía, que Oscar ya adelantó el tema, y ahí quiero solamente marcar que todo lo que tiene que estar relacionado con la Serie Nacional de Béisbol y muchos de los eventos primer nivel del Inter, la Unión Nacional los asegura. Y que eso, por supuesto, tiene una gran importancia económica, social, y la que tenemos que asumir.
en medio de todas las situaciones coyunturales que existen con el parque y con la disponibilidad cuando hay de recursos. Eventos importantes del país, cuando hay congresos de organizaciones, cuando hay otros eventos sin duda significativos, incluso internacionales que tienen lugar en Cuba. ¿Y cómo logran hacer eso, Aidel, ahora en estas circunstancias? ¿Cómo han podido sostener un servicio cuando no están todas las condiciones financieras, materiales, para poder enfrentar los desafíos como esto? Hoy hemos estado sorteando las dificultades, primero, apelando a la voluntad de los transportistas y a la razón de ser, al know-how que tiene, al conocimiento que tienen nuestros mecánicos, a la capacidad innovadora que tiene el personal que trabaja, el personal técnico que trabaja vinculado al servicio. Y segundo, hemos tratado de encadenarnos de alguna forma con alguna de las nuevas formas de gestión no estatal que nos ha permitido en algunos renglones de recursos acceder al mercado. Y eso nos ha permitido mejorar. Pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido porque es el problema fundamental que hoy nosotros tenemos para lograr elevar el CDT. La baja disponibilidad técnica pasa por ahí, por las piezas de repuesto, por batería, goma, etcétera, ¿no? Hoy nos golpean mucho los aspectos técnicos relacionados con la estabilidad del vehículo, con la dirección, con las suspensiones, con los sistemas de embrague. Y nos golpea mucho la escasez de lubricantes, tal y como yo estaba mencionando ahí, por la inestabilidad que existe en el país en este sentido. Y aunque hemos intentado encadenarnos con una nueva forma de gestión no estatal para la adquisición de los lubricantes, resulta difícil a veces hacerlo. Además, tenemos que también manejar el tema costos, claro, porque se nos va del margen de la empresa y nos resulta totalmente irracional acceder a veces a esos recursos que tanta falta nos hacen. Todo esto se ve reflejado, por supuesto, en los niveles de transporte de pasajeros que hoy estamos exhibiendo. Nosotros en el año 2019 se transportaron en esta empresa 13,2 millones de pasajeros. Sin embargo, cerramos el año transportando 7,1 millones. Es decir, solamente el 55% del total de lo que hacían en el 19. Que hacíamos en aquel entonces. En aquel entonces transportábamos diariamente por la programación nacional, por el esquema de ruta, 17.500 pasajeros. Y hoy lo hacemos apenas con 9.600 pasajeros. Es decir, una contracción bastante significativa en este indicador. De igual manera se comporta el tema de los viajes. Es decir, los viajes tienen una contracción y comparativamente el año 2019 contra el año 2023, un 52%. Solamente aseguramos, cuando en el 2019 hacíamos 382 viajes diarios promedio para la programación nacional, solamente en esta etapa estamos alcanzando 198 viajes diarios promedio de esa misma programación nacional, de ese esquema de ruta, de esa red de ruta. Eso como tal ilustra la situación en la cual la empresa está transitando y por supuesto todos estos resultados no se corresponden hoy con la demanda insatisfecha que tiene la población y tenemos que seguir buscando variantes y tratar en primer lugar de elevar el coeficiente de disponibilidad técnica para nosotros poder, primero, tratar de acercarnos a la calidad del servicio que merece y es el respeto a nuestro pueblo. En ese sentido, nosotros tenemos varias insatisfacciones y la primera está, tal y como lo decíamos, relacionada con que no hemos sido capaces de alcanzar el coeficiente de disponibilidad técnica, la disponibilidad media de los ómnibus que necesitamos para mantener un servicio de calidad de cara al pueblo. Porque tenemos que tener un grupo de ómnibus disponible y tenemos que tener un grupo de ómnibus de reserva para asegurar los transbordos, la salida de los ómnibus que se nos caen en andén por dificultades técnicas y tener presente que en toda esta transportación, que es los 365 días de año, tenemos que operar con reservas todo el tiempo para nosotros evitar los atrasos significativos y evitar la dilatación de los transbordos en la vía. Esos son los desafíos que tienen los hombres azul, pudiéramos decir, siguen siendo azules, la empresa de ómnibus nacionales, un servicio vital, a pesar de esa contracción, siguen siendo puente importante de comunicación entre las capitales del país, entre los municipios más importantes y tienen también, como se señalaba, la misión de servicios especiales. Ahora mismo la serie nacional, gracias a los transportistas de ómnibus nacionales, se sigue desarrollando aún en estas condiciones. Por supuesto, estoy seguro que mañana tendremos preguntas a ustedes sobre este tema, pero tenemos otros invitados y queremos también que ellos nos aporten informaciones en nuestra mesa redonda. Gracias, Aidel. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día.
los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Y para viajar en los ómnibus nacionales como también para el ferrocarril hace falta primero tener el pasaje. Y en eso, pues, papel fundamental lo tiene la empresa Viajero y también el programa Viajando, que es parte de todo el despliegue que esta empresa junto con Citran ha logrado traernos, pues, en estos últimos años a los cubanos. Su director, el ingeniero Walter Luis Duberger, está esta tarde con nosotros y me gustaría, Walter, pues, hablar un poco de la empresa. ¿Cómo hoy funciona Viajeros? ¿Cuáles son sus misiones fundamentales? ¿Con qué personal cuenta para hacerlo? Y los desafíos que hoy tiene para poder, pues, asegurar también que las personas puedan llegar hasta el ómnibus, hasta el ferrocarril o hasta la transportación marítima hacia la Isla de la Juventud. Correcto, Randy. Buenas noches a los radio oyentes y a los televidentes. Y a usted también, por supuesto. A ver, tal y como comentaba mi compañero acá, Aidel, en este escenario que él mencionaba tan complejo, se le suma, en el caso de nosotros, se le suma también el escenario tan o más complejo que es el caso del ferrocarril, o tan o más complejo que es el caso del servicio marítimo a la hora de la comercialización de los pasajes. Sin embargo, nosotros no nos hemos detenido, nosotros estamos buscando alternativas desde un enfoque más digital, desde un enfoque más moderno, quisiera decir. Nosotros hemos diseñado una estructura de proyecto de mayor o menor envergadura relacionados con el proceso de transformación digital por la que atraviesa el propio país, ¿no? Y qué mejor, como usted decía, qué mejor ejemplo de eso, que es la propia plataforma online de reservación, la PK Viajando, nacida a partir de una propia necesidad. No sé si logran recordar cómo nació, a partir de la propia COVID. De la pandemia, recuerden, el ministro lo anunció aquí en la mesa redonda. Exactamente. Palacio, la palabra de orden era la distancia, ¿no? En ese escenario, bueno, nace la PK y es por supuesto el centro de los proyectos de la transformación digital de la empresa a la que nos asociamos, en este caso Citran. Empresa del propio grupo empresarial. Exactamente, que también pertenece. Exactamente, parte de las alianzas entre el grupo empresarial. Correcto. Además de la PK Viajando, por supuesto, nosotros tenemos más proyectos de transformación digital. Nosotros estamos presentando hoy en las listas de espera, en las listas de anotación, la anotación electrónica, elemento este que ha dado el traste con elevar la calidad del servicio que se da en ese tipo de instalación. La posibilidad, ¿no? Imagino que sea incluso más ágil el proceso. Nos introducimos en el tema de la bancarización por la que está transitando el país en este momento. Nosotros hoy, en lo que va de año, hemos ingresado más de 7 millones de pesos. Además de los 16 millones en los 5 meses que va hasta el cierre de mayo. Además de la PK, en las agencias viales se puede pagar electrónicamente. Exactamente, y acceder al servicio de caja extra también. Servicio este, por supuesto, que nos ha ayudado en muchos de los municipios menos favorecidos en el tema de la bancarización, ¿no? Imagino que Viajando, Walter, ahora también con el tema de los déficits de corriente, los apagones, que a veces las agencias no puedan trabajar, porque muchas veces coincide con el horario de trabajo de la agencia,
sea una posibilidad, una salida para las personas poder acceder a los pasajes. Exactamente, exactamente. Una vez que, o sea, tal y como tú mencionas, en las agencias, una vez que pierde fluido eléctrico, por supuesto, la gente puede acceder a la plataforma de reservación. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hemos tenido, a partir del propio proyecto Desafío, que no solamente ha sido un desafío para el ministro de Transporte, ha sido un desafío para todas las empresas, porque un criterio de la población en una publicación de nuestro ministro se convierte en un plan de medida que hay que responder tanto en la propia publicación como como darle una respuesta material, una respuesta física al criterio. Y uno de los, una de las mayores insatisfacciones, ¿no?, que hay dentro de las publicaciones del propio ministro cuando hace alguna publicación relacionada con la transportación de pasajeros es precisamente el cómo se ha manipulado, el cómo elementos inescrupulosos han manipulado el servicio de reservación online para beneficio propio. Nosotros, de conjunto, por supuesto, con la empresa de servicios de información de transporte, de Citran, hemos hecho un grupo de acciones, entre ellas la actualización de la propia plataforma, que antes no, hoy sí se enlaza a la ficha única del ciudadano, por supuesto, esto da mayor seguridad en la propia operación. Hoy se trabaja bajo la premisa de un usuario, una cuenta. Hay personas que aún no lo han comprendido, pero es uno de los elementos que hay que tener en cuenta también a la hora de reducir. Se ha reducido, por supuesto, no al término que nosotros queremos, que es llevarlo a cero, pero sí se ha reducido la reventa de pasajes. Hoy se muestran como gestores de pasajes. Habría que hacer un análisis un poco más profundo de qué cosa es un gestor de pasajes y qué es lo que está aprobado como gestor de pasajes, que no es de este tipo, ¿no? Entonces, fuera de ahí, bueno, el propio trabajo que nosotros hacemos de profilarse en las redes, ¿no?, se manifiestan en las redes, nosotros hacemos profilarse en las redes, se han bloqueado más de 6.000 cuentas de revendedores y cuentas de personas que han accedido a pasajes a través de esos propios revendedores, de manera tal que sí se ha reducido. De todas formas, va a ser material mañana, seguro, de análisis en el... Sí, cómo no, estoy casi convencido, así que no voy a abundar mucho en eso. Por lo demás, todo lo que nosotros, esto sí lo tenemos claro, todo lo que nosotros hagamos en pos de hacer una empresa más moderna, una empresa que acceda más a la tecnología, por supuesto, nosotros vamos a ganar. Bueno, por eso eres el más joven de los cuatro, ¿no? Sí, pero además de perfil informático también. Entonces, eso le decía, todo lo que nosotros vamos a hacer en aras de eso, vamos a lograr, por supuesto, reducir los costos, disminuir los riesgos de ilegalidades, precisamente. Y además, para ayudar a la financiera. Exactamente. Menos cola, y sobre menos todo, tiempo. Correcto, y sobre todo, elevar la calidad del servicio, que aún para nosotros la tenemos insatisfecha. Pero ahí están los desafíos de la empresa Viajero con su programa Viajando como estrella, podemos decir como líder de los proyectos que están desarrollando, pero que también tiene desafíos de los que seguro mañana seguiremos hablando en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros, estamos con el Grupo Empresarial de Transporte Automotor. Estamos en un servicio de hemodiálisis con 133 autos diseminados en toda la provincia. Esto es una obra muy humana, muy imprescindible y muy sensible para la vida. Los choferes son prácticamente familiares de los pacientes y lo logramos con el esfuerzo del propio chofer, los mecánicos nuestros, que mantienen este coeficiente de los 133 autos que les explicaba anteriormente. Mantenemos trabajando una flota de 120, 121, 119, pero nunca hemos fallado un turno de hemodiálisis. Con un poco de amor sobrevivo. Sobrevivo pecado, castigo, con un poco de amor yo me salvo. Cuando yo he salido aquí, que salí un poquito mal, que han llegado a la casa, ellos me han dicho, no, cualquier cosa, mándenme, llámame que yo te vengo a buscarte. Y yo, incluso, que ha ido a ingresar aquí, ellos, yo lo he llamado y me han devuelto a mi casa. No tengo problema con ellos.
que tenemos que ir a otros lugares. Hemos tenido que ir a las aguas, yo misma he tenido que ir a Cienfuegos y he virado en horas de la madrugada y ahí está ese taxista esperándome. Y muchas veces con el café, muchas veces hasta me han subido a la sala porque he salido mal, porque he venido enferma y él viene y me trae comida, me trae desayuno hasta que mi familia logre localizarme. Con un poco de amor soy yo mismo, soy tú, soy aquel. Y siempre tenemos la buena vinculación para que no falle ese servicio y que el paciente, que es el que al final tiene que salir beneficiado, nunca se afecte, que es lo que se busca. Con un poco de amor deberé continuar a pesar de que sumo mil pocos de amor. Con un poco de amor trabajando por un poco más. Ya lo atendemos como si fueran familia. Cualquier problema, situación, inclusive cuando no estemos trabajando en el turno, si ellos se presentan un problema, le damos solución a sus problemas también. Mucha dedicación al trabajo, mucha consagración. Me siento satisfecho de haber brindado este servicio a los compañeros de Hemodiálisis porque necesitan mucho amor. Con un poco de amor, tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Bueno, uno de los servicios más humanos y emblemáticos que brinda la empresa Taxis Cuba, cuyo director general, compañero Jaime Morera Esteves, está con nosotros. Lamentablemente nos quedan apenas 5 minutos, Jaime, pero yo creo que podemos al menos dar una panorámica de Taxis Cuba hoy, cómo ha sido la integración y cuáles son esos servicios principales que está brindando a la población. Bueno, reiterar las buenas tardes, Randy, a todos los presentes en la mesa redonda de la Tele 20 y Radio 20. Bueno, Taxis Cuba fue creada en el año 2014. Año 2014 para el servicio Alto Confort. Alto Confort es el servicio que se brinda al turismo y a algunas otras empresas que fueron autorizadas en su momento. ¿Cuando nació era solo para eso? Para eso. Año 2014. Es un modelo de gestión donde el chofer es un TCP, un trabajador por cuenta propia, y el auto estatal donde se arrenda, media un contrato entre las partes. Por eso es un modelo de gestión de nuevo tipo. 2014 comienza con 27 agencias de taxi. Dentro de ellas, 25 de taxi de arrendamiento y 2 agencias de taxi de servicio. Que esta agencia de taxi de servicio era la que se dedicaban a vender tanto los servicios que solicitaba en Mintú como otras empresas, una en La Habana y una en Oquín. 2019 se incorpora a la empresa Taxis Cuba el servicio rutero, las 400 gacelas que se incorporaron aquí en Ciudad de Habana, que se incorporaron, y un grupo de triciclos eléctricos que se quedaron a dar el servicio ruta aquí, contemplando 15 rutas en la capital y más de 900 triciclos de combustión en todas las provincias del país, principalmente dando servicio en las cabeceras provinciales. Servicio de ruta muy aceptado, como decía el compañero Oscar, inclusive hoy se mantiene. Este servicio ya la empresa 2019-2020 ya se complejiza con dos servicios. 2021 se decide el servicio de la empresa de Cuba Taxi, que era la otra empresa de taxi que existía. La empresa regular, pudiéramos decir. La empresa de servicio regular se incorpora al servicio de arrendamiento. Comienza con el servicio en el año 2021 y 2022, diciembre de 2022. Bueno, ya completamente están los tres servicios integrados: el servicio de confort, el servicio de ruta y el servicio regular. Es decir, que a partir del año 2023, esta empresa de Taxis Cuba queda formada por más de 8.000 carros, más de 13.000 choferes que son trabajadores por cuenta propia, entre choferes titulares y contratados, que el chofer contratado por el chofer titular. El servicio de autoconfort que se mantiene en todas las agencias del país, se quedaron conformadas entonces en la unificación 60 agencias de taxi. De estas 60, en el mismo año 2023, lleva un proceso de reordenamiento y se quedan hoy en la actualidad 30 agencias de taxi, la oficina central, 30 agencias de taxi y una empresa filial de Metro Taxi. Más racionalidad. Se racionalizó porque ha sido una mejora continua del servicio de taxi, que todavía en la actualidad no queda ahí, pero decirle que también se han incorporado, lo han visto en otros programas, se sigue incorporando el servicio de triciclos eléctricos. Se incorporaron en la provincia. La novedad de la empresa. La novedad en la empresa hoy. Se incorporaron 20 en la Isla de la Juventud, 25 en Artemisa, 20 en Holguín, 20 en Granma. Hoy se están trasladando 20 para Pinas del Río, 25 en la provincia de Matanzas. Se trasladarán próximamente 20 en Guantánamo, 20 en Santiago y se incorporarán otras provincias porque, bueno, tenemos para llegar contratado para llegar en este año hasta 500 triciclos eléctricos. Algo de lo que estamos haciendo en la empresa es la solinera.
la solinera. ¿Qué es la solinera? La solución para que el triciclo eléctrico no tenerlo cargando directo a la red nacional. No consume del sistema eléctrico nacional, sino con la energía solar. Con la energía solar, así es el servicio. Nosotros en este servicio decirle que la empresa tiene un CDT y un coeficiente de aprovechamiento del parque, hoy está por encima del 90. Gracias a que al mismo proyecto, al mismo sistema que tenemos. Ese chofer que es arrendado, que le da solución a un grupo de él busca por sí mismo la solución al transporte. Y entonces, eso, gracias a eso, es una empresa que mantiene un CDT y un CAC, que es digno de merecerle. Le destaca también esos recursos humanos que son los choferes, tanto para el personal administrativo. Personal administrativo, que le digo que hoy tenemos 723 personas administrativas para más de 13.000 choferes, un promedio de un trabajador administrativo por 12 carros, que es algo que siempre estamos contemplando nosotros en la empresa. Desarrollo de la empresa, no nos quedamos aquí, estamos inmersos en un grupo de proyectos donde firmamos en la Feria de Transporte 9 cartas de intención y un contrato que le estamos en seguimiento para la mejora continua del parque, un parque envejecido. Nosotros tenemos el mismo, los compañeros anteriores se referían al proyecto de desafío, donde el proyecto de desafío, o sea, nos retroalimentamos de la población, de todas las quejas que tenemos, el tema de gacela principalmente, todo el tema de ruta, el tema de triciclo, de ahí mismo, nosotros tomamos de eso, hicimos un plan de medidas, hay medidas de solución inmediata, a mediano y a largo plazo, todas las tenemos en cuenta, hicimos un contrato con el Centro de Investigación Social para ver también de todos estos servicios que estamos hablando aquí, cómo vale solución a la problemática. Nosotros hemos oído clientes, la empresa tiene clientes, el chofer para nosotros es un cliente y también el cliente pasajero. Claro. Quiere decir que estamos en el medio de satisfacer las dos necesidades de eso. En eso estamos marcados nosotros como empresa de Taxi Cuba. Es un modelo de gestión diferente dentro de todo de todas las empresas, por eso decía que funciona con hoy económicamente con un resultado positivo. También el CAC, como decía, el coeficiente de disposición técnica superior a las demás empresas. Pero por eso que es digno destacarle. Y sin abandonar misiones como esa de la empresa. Sin abandonar eso. Mira, ahí se ponía eso, o sea, se ponía también ese avisar los choferes con los pacientes, ya se crean como familia. Eso ya hay una hermandad. Nosotros se ha puesto en historias de vida en el proyecto Desafío, que le digo que no es eso que ustedes ven solo ahí. Eso a lo largo del país es digno de reconocer de esos choferes. De verdad que ya ellos acogen esos pacientes. Hoy tenemos son 3.186 pacientes de hemodializados en el país. A todo lo largo del país. En la montaña. En lugares entrincados, que lo tenemos tanto en lugares entrincados, a todo lo largo del país, 3.186. Y a todos se les dan tratamiento. La mayoría, la inmensa mayoría de los criterios de los pacientes, eso que ustedes vieron ahí, lo seguimos, un modelo de gestión muy sensible, y lo hacen con pasión, lo hacen con dedicación, para no decirle a todos los que han cogido, la cumbre, los choferes tuvieron participación en la cumbre, con una participación activa, con voluntad, es un proyecto, una empresa con un proyecto de desarrollo, como nos falta mucho por hacer, insatisfacciones, tenemos muchas en las cuales estamos trabajando. Bueno, de eso sabremos también mañana en nuestro programa, hemos tenido abiertos los teléfonos de Radio Rebelde, sigue abierto nuestro correo, mesaredonda@ideasm.cu, y a las 10 de la mañana de mañana, pero si quiere dejarnos antes la opinión, no hay ningún problema, estará abierto el foro digital en Cuba Debate con sus opiniones sobre este tema. Estaremos regresando 7 de la noche para seguir hablando del transporte automotor, el grupo empresarial de transporte automotor y sus misiones en Cuba. Me le agradezco muchísimo a ustedes por toda esta información y mañana seguimos hablando de este tema. Me despido con las imágenes del día. El presidente ruso Vladimir Putin, pues hoy se despidió de su visita a la República Popular Democrática de Corea y ha llegado a Vietnam para seguir su gira por los países asiáticos. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.
luces y equipos necesarios. Ahorra ahora, por nosotros, por Cuba.